Buenas tardes. Sabemos que esta inesperada pandemia se ha llevado muchísimas vidas y eso es muy triste. Sabemos que a muchas personas las dejó sin empleo ya que la economía se ha parado en todo aspecto. Sabemos que se ha llevado un factor importantísimo en nuestras vidas, que es el del contacto humano, el afecto cotidiano de nuestros amigos y en muchos casos de nuestra familia. Estamos alertas y expectantes a cada noticia y avance de la medicina para poder superar este terrible virus. Pero también quisiéramos vislumbrar, como en todas las situaciones de la vida, un aprendizaje que en este caso vemos está atravesado por la variable de lo que denominamos tiempo. Un tiempo para poder reflexionar sobre todas las cosas del cotidiano. Un tiempo de introspección, de mirarnos cada día y preguntarnos en qué lo vamos a invertir. Hoy este aislamiento nos encuentra con algunas herramientas con las cuales podemos relacionarnos, por supuesto, de una forma virtual, los unos con los otros. También podemos ver que no todos pueden acceder a estos recursos. Esta manera virtual cambia esa forma de relacionarnos diariamente y nos hace repensar algunas cuestiones, como por ejemplo nuestro rol como docentes y alumnos en la era digital. La realidad que atravesamos hoy en día nos muestra que las tecnologías digitales han influido en la manera de aprender y, en consecuencia, en la manera de enseñar propia del colectivo docente. Reflexionar sobre los factores positivos y negativos del proceso educativo desde la virtualidad durante este ciclo lectivo, basándonos en nuestras experiencias como estudiantes y docentes, nos permitirá poder visualizar nuevas estrategias y posibilidades que permitan, en un futuro, una mayor inclusión y mejora tanto en la modalidad presencial como en la virtual. En este sentido, a partir del debate entre compañeros como estudiantes del Conservatorio de Música, nos preguntamos entre diferentes cuestiones si efectivamente la presencialidad es posible para todos. El debate es complejo y se puede abordar desde muchos lugares. Por un lado, sabemos que para una cursada virtual sostenida es necesaria la adquisición de herramientas como computadoras y/o celulares de calidad, con ciertos accesorios indispensables como cámaras y micrófonos, que permitan el uso de diversas aplicaciones para videollamadas, edición de audio y video. Todo esto sumado a la conectividad a internet. También sabemos que es problema del docente o del estudiante poder costear los gastos de equipamiento y de conexión, y que en este sentido son muchos los que quedan fuera de estas posibilidades. Pero también observamos y atravesamos varias situaciones donde la virtualidad nos ha brindado la posibilidad de acceder a oportunidades en el ámbito educativo que nos son vedadas en la presencialidad. Como estudiantes, ya transitado este tiempo, vamos sacando algunas conclusiones y vemos muchas cosas que antes no eran tan visibles. Se puede estudiar de otras formas, se pueden transmitir contenidos de otras formas. Entonces nos encontramos con el hecho de que estas herramientas de la virtualidad hacen posible que algunas o gran parte de las materias sean cursadas en esta modalidad como parte de una lección. Enseñar en tiempos de pandemia debe permitirnos hacer el ejercicio de ampliar nuestra visión de la realidad y no ser ajenos a los puntos fuertes que las nuevas modalidades de enseñanza nos aportan. Acortamiento de distancias, presencialidad en un aula virtual desde la comodidad de un hogar. Y no hablamos de la comodidad por facilismo, sino de aquella que en ocasiones puede incluso generar estados psicofísicos diferentes a los de una modalidad presencial. En relación a esto, enseñar en tiempos de pandemia propone una dinámica diferente con nosotros mismos y la rutina diaria que nos ocupa. Ya no hay necesidad de despertar horas antes o soportar viajes incómodos, estresantes o hasta insalubres con aglomeración de personas en apretados medios de transporte. Enseñar en pandemia propone dificultades, pero desde nuestra experiencia propone además nuevos hábitos de cuidados personales, un estado diferente de actividad psicofísica y por ende más espacio para la atención a otras áreas. También pudimos observar que la herramienta virtual posibilita mayor concentración y dedicación a los contenidos, lecturas, TPs, etc. No es que el mensaje sea banalmente positivista, sino que quizás el desafío más grande de enseñar en pandemia sea aprender a realmente mirar aquello que pueda potenciarnos como docentes y estudiantes en una labor que ni la pandemia debe detener, la educación. Esta experiencia nos llevó a pensar que algunas cosas corren con ventaja y otras no. Por ejemplo, la posibilidad de compartir pantalla en las charlas de Zoom y mostrar material interactivo en tiempo real y trabajar en base a eso es una ventaja, que
por lo menos para los que no contamos con proyector en las aulas, es de gran ayuda. Con esto no quiero decir que todo se debería de manejar de forma virtual. Solo poder entrever que hay pequeños detalles que pueden servir para cuando exista un nuevo orden de la vida cotidiana escolar. Como por ejemplo, seguir usando activamente la plataforma virtual para ciertas actividades. En muchos casos, la falta de oferta horaria para cursar materias en el profesorado, muchas de las cuales están diagramadas para un alumnado que no tenga la necesidad de trabajar o no tenga familia a cargo y disponga de tiempo libre, imposibilitan la cursada y sobre todo el avance en la carrera a los alumnos que trabajan en esos horarios y no encuentran días ni oferta alternativa para cursarlas. Por lo cual, una cursada de 4 años para una persona que trabaja, tiene familia u otras obligaciones que atender, termina siendo cursadas de 8 o hasta 10 años, aproximadamente, con suerte. A su vez, la posibilidad de que el docente grabe las clases le permite a los alumnos que puedan recuperar o estar al tanto de las actividades y contenidos que se abordan en las mismas. Por otro lado, son muchos los alumnos que viajan atravesando grandes distancias para poder estudiar en el conservatorio, ya sea por la ausencia de instituciones para profesionalizarse en sus regiones, así como también en búsqueda de un mayor nivel de capacitación, puede ser títulos de grado, posgrado, cursos, etc. A partir de la virtualidad, muchos de estos alumnos, me incluyo, han podido optimizar sus tiempos de estudio y no pasar horas viajando o quedar fuera del sistema educativo superior. A su vez, la modalidad virtual podría ser de gran ayuda a personas con movilidad reducida y adultos mayores, por ejemplo, que quieran acceder a un derecho vital como la educación. Con esto, no estamos negando la importancia de la presencialidad en el proceso formativo, sobre todo en los niveles como el primario o secundario, donde el factor social y de vinculación entre los pares es mucho más significativo que en un profesorado de universidad. Creemos que integrando la modalidad virtual, sobre todo en los niveles superiores, se podría brindar oportunidades a muchos alumnos que debido a estas problemáticas dadas en la presencialidad quedan excluidos o tardan muchos años en poder concluir sus estudios. Sabemos que ninguna de las ventajas de las que hablamos pueden sustituir la presencialidad y el vínculo humano, pero sí que pueden ser complementarias a la hora de volver a una nueva realidad educativa. La pregunta es, ¿vamos a tomarnos en serio el aprendizaje que nos trae la vida hoy o todo va a volver a acelerarse y a cegarnos otra vez? Remitiéndonos a Giroux en su texto Los profesores como intelectuales transformativos, que cita, dentro de esta perspectiva, la reflexión y la acción crítica se convierten en parte de un proyecto social fundamental para ayudar a los estudiantes a desarrollar una fe profunda y duradera en la lucha para superar las injusticias económicas, políticas y sociales y para humanizarse ellos mismos como parte de esa lucha. En este sentido, el conocimiento y el poder están inextricablemente ligados a la presuposición de escoger la vida, reconocer la necesidad de mejorar su carácter democrático y cualitativo para todas las personas. Equivale a comprender las condiciones previas necesarias para luchar por ello. Entonces, remitiéndonos al texto de Giroux, nos preguntamos, ¿la experiencia en pandemia nos hará repensar en el futuro estas posibilidades? ¿Las instituciones, en conjunto con la comunidad educativa, podrán transformar las cosas para mejorar su carácter democrático y cualitativo para todos?